that vibration. Hey, wait. Someone is coming. You haven't given up yet? Oh, it's all over for us. What do you mean? I just received a message from my boss. This space colony Ankh is currently approaching the Earth at an incredible velocity. It probably will impact Earth. What's that on the screen? This is a death sentence for every human being on Earth. If my calculations are correct, the space colony Ankh will impact the Earth in 27 minutes and 53 seconds. All of you will be destroyed, along with your beloved planet Earth. I plan to give you a taste of my revenge once all the 7 Chaos Emeralds are collected. Once I initiate this program, it cannot be disabled. All of you ungrateful humans who took everything away from me will feel my loss and despair. Is there anything else you want to say? No. Ready! What's going on here? Who is that? I plan to give you a taste of my revenge. The vibration's getting worse. Professor Gerald Robotnik, one of the greatest scientific minds in the world, and my grandfather. What? I knew you were behind all this. Stop it right now, or else... I'd have done this a long time ago if I had the chance. What do you mean? You're pretty persistent for a hedgehog, aren't you? You're still alive. Just letting Knuckles pilot the shuttle on the way over here was more dangerous than you could ever be. What is this? This is my grandfather's diary. I don't quite know what happened or what went wrong. Was it a mistake to create the ultimate life form? I thought it would be something that would benefit mankind, but then the military guards landed on the colony that day. They were sent to destroy the research project that I had been working on. My colleagues at the research facility, my granddaughter, Maria, I hope you are all safe. The colony was completely shut down, probably to keep the prototype from falling into the wrong hands. The Ankh was shut down under the premise that there had been an accident. I found Maria's name among those who died when the Ankh was shut down. She meant everything to me, and I couldn't bear the thought that she died because of my research. I lost everything. I had nothing more to live for! I went insane! All I could think about was to avenge her. Somehow, some way, I got scared as I no longer was able to control my thoughts. All I could think about was that I wanted it all based on my original projections. I was able to complete my project, Shadow. I designed its mind to be perfect. Pure. I will leave everything to him. If you wish, release and awaken it to the world! If you wish to fill the world with destruction... Oh, so that's why you released Shadow from the base. The core of the Eclipse Cat is now highly reactive and exploding. Listen, the Chaos Emerald is overpowered. If the colony collides with Earth, my grandfather, that mad scientist. That should be you, right? We have to stop the space colony now. The space colony composition may have shifted due to the amount of energy given off by the emeralds. We have to stop the energy. But how? That's it. There
is a way to stop the energy. We have to use your emerald. You're the one that told me that the Master Emerald has the power to stop the Chaos Emerald. That's right. If I use this, I just might be able to stop the Chaos Emerald. The reaction of the Chaos Emerald is moving toward the candy core. It may be too late. There still may be some time left. If we pull together, we might be able to get to the shortcut that leads to the core. No worries. Just leave it to me. I'm the world's fastest hedgehog. Then, let's get to work. Oh, sí. Este es un nivel que, uff, esto es Cannon Core. Hay que llegar al centro de la colonia. Empezamos con Tails. Ahora, para aquellos que luego dicen que... Ok, quita el escudo. Gracias. Que esto no... que Sonic es pura caricatura y eso. No me había dado cuenta de lo oscuro que era ese clip de Gerald Robotnik hablando a la cámara. Porque ya ve que le preguntó un guardia o alguien de que es todo lo que tienes que decir. Y él dijo, sí. Y el guardia gritó, ¡preparados! Eso se grita cuando van a ejecutar a alguien. A tiros. O sea, wow. Eso es parte de crecer, Timmy. Pero sí. A mí me gustaba este formato que seguían los juegos de Sonic, de tener una historia... Después de terminar la historia o las historias principales, tenían como un capitulito extra por ahí. Porque Sonic Heroes tiene uno, Shadow the Hedgehog tiene uno, Sonic the Hedgehog 2006 tiene uno también. Creo que fue con Sonic Unleashed que esa tendencia paró. Pero sí, a mí me gustaba bastante. Ok. Ahora sí, esa cosita a la que le estoy disparando es como un reactor o algo así. Detiene el tiempo alrededor, excepto a la persona que le disparó. Entonces, ¿por qué? Ven, acabamos todo este nivel en 57 segundos, pero aún no acabamos. Exacto, ahora le toca a Eggman. Esto es un trabajo en equipo como ningún otro. Si alguna vez pensaron en ver a Sonic, Knuckles, Tails, a Rouge y a... ¿Qué los dije a todos? A todos trabajando en equipo. Pues este es el nivel. Es un trabajo en equipo para llegar al centro de la colonia antes de que impacte con la tierra y la destruya. Es un nivel extenso, entonces yo creo que por eso metieron ese asunto de poder detener el tiempo, porque... para que no te tomara tanto tiempo y pudieras conseguir una buena puntuación. ¡Ay! Ahí está. ¡Uy! Pensé que sí me van a dar. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! Ok, aquí sí es de estrategia. Tienen que buscar el camino con los cubos. Ahí cada cubo tiene unas flechitas que indican en qué dirección van a ir. Ahora necesito uno que vaya hacia arriba. Va a salir de ahí en medio. Me parece. Espéralo. No, va a salir de aquí. Aquí está. Eso es. Me gusta este nivel. Este pequeño gimmick de tener el tiempo está chido. Ah, a ver, aquí tengo que... quiero intentar algo. Esperen ahorita que lo vi. Esperen, porque si detengo el tiempo... Nada, esta cosa se cae de todas maneras. Nunca he sabido qué hay detrás de esa puerta del frente. Si alguien sabe, me avisa porque... esa plataforma se cae automáticamente. ¡Au! Cuando la pisas. ¡Ah! Eso es. Otra vez. Uh-oh. Me falló. Ese va para arriba, no, ese va para abajo.
¡Ah! Ahí está. Ok. Este sí va para arriba, ya la hicimos. Deja que suba un poquito más. Ahí está. No le puedo dar a la... Destruye, 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 destruye. Eso es. ¡Woohoo! Ahora sigue... Rush. Yes. Ok, ahora espero acordarme cómo se hacía esto. Hay que subir al poste más alto. Ajá, hay un switch de estos. Hay que entrar a esa cascada, sí. Por aquí. ¡Ah! Ah, pensé que venían al revés. Dios mío, espérame. ¡Stop! ¡Stop! Ahí está. Ajá, ese es como el switch principal de todo esto. Hay que... No, creo que me falló. Voy a destruir a este sujeto. Ay, no, maldita sea. Ah, lo bueno es que esto no quita tiempo. A ver. Hay que esperar. Ahí está. Yay. Ahí está, sí llegué. Ahora nada más pican el switch. El líquido empieza a drenarse. Y si hay que ir a un nivel subacuático, creo que ya saben a qué personaje le toca. Así es, a Nibbles, digo a Knuckles. Aquí hay que quitar estos lásers. Hay que pasar por ahí. Lo bueno es que ya tenemos el tanque de oxígeno, entonces no hay ningún riesgo de ahogarse aquí. Entonces, según me acuerdo, hay que pasar por aquí. No, ¿por dónde era? Sí, hay que pasar por ahí. Sí, por aquí. Entonces, aquí es donde se pone interesante, porque hay que ganarle a esa cosa otra vez, pero nadando. Dale. Y luego, no, oye, creo que me metí donde no era. Ay, honestamente no me acuerdo bien cómo se hacía esto. Como les dije, lo bueno es que tenemos el tanque de oxígeno. No, pero sí, no hay a dónde más a dónde ir. Entonces yo creo que sí tiene que ser. A ver. Creo que era... No. Aquí hay anillos. ¡Ja! ¿Qué se tenía que hacer aquí? No voy a dejar que el tiempo pase, déjenme tratar de recordar, porque hay que quitar los lásers de allá arriba, de así donde la compuerta por donde entramos, hay unos lásers. Hay que buscar entonces un switch que quite esos lásers. A menos que me equivoque. Ah, no, creo que ya sé. Yep. ¡Ajá! Sí, lo sabía. Entonces, ahora sí hay que sumergirse ahí. No, no es cierto, era ahí arriba. Ah, Dios mío. ¿Qué estoy haciendo? No pienso claramente, era ahí arriba donde quitamos esos láseres. Por ahí. Sí, porque ahí hay como una corriente. Esperen.
Sí, una vez adentro la corriente no nos afecta, pero si hubiéramos estado más afuera, nos echan hacia atrás. ¡Ay! Comper. Ah, no. Hay un switch aquí arriba, sí. ¡Ay! Dios mío, es aquí donde nos iban a echar para atrás. Era ahí. Alright. Aquí hay otro switch. Y esta hasta con obstáculos viene. Sí, aquí es donde te pueden hacer trampa. Pero ¿qué creen? Ya llegué. ¿Y qué creen? Nada más hay que presionar este botón. ¡Bam! Ok, ahora. Ahora. Solamente hay una manera de terminar esto y es con Sonic. No, oh, can't touch this. What the? ¿Qué fue eso? Ok, esto nunca me había pasado antes. ¿Vieron cómo reboté, verdad? Miren, ahí está el switch. Cabeza, cabeza, cabeza. ¡Ah! Ok, esto no es normal. ¡Boom! Just made it. ¡Carajo! Oh, I hate it when they leave me behind. Look, it's Shadow. I really gotta stop whining. Everyone's trying their best to help out, and so must I! Shadow! We need you! Please help us! It's all going according to plan. There's no reason for me to help them. Besides, there's no way to save anyone. There has to be! I know that people fight over the most trivial things. Some people may be selfish, like the professor said. But they're basically good if they try their best and never give up on their wishes. They always have a reason to be happy. That's why you should help them out. Saving them is a good thing. Shadow, I beg you, please do it for them. Give them a chance. Shadow. I beg of you, please, do it for me. Maria! Future for all people who live on that planet, give them a chance.
to be happy. Let them live the better dreams. Shadow, I know you can do it. That's the reason why you were brought into this world. Sayonara, Shadow, the Hedgehog. I promised her. I must keep that promise. Shadow? I've got to go now. I have to keep my promise to Maria. And... just like the shrine of the Master Emerald. They probably designed the core like the shrine to harness the power of the Chaos Emeralds. All of you ungrateful humans who took everything away from me will feel Knuckles, my loss comes. And despair. All of you. Could this be the prototype of the ultimate life form that was supposed to be encapsulated? Leave this one to me. Shadow, what are you doing? Yep, yep, yep. Esto es de Biolizard. Este es el prototipo de la forma de vida perfecta. Este es como un Shadow 1.0 y Shadow es la no, más bien, el Biolizard es como la versión beta y Shadow es como la versión ya final, básicamente. Pero como pueden ver, este es la segunda parte de este asunto de la historia final. Cometí un pequeño error de cálculo. El nivel pasado terminó siendo un poco más extenso de lo que esperaba y de lo que recordaba. Entonces esta es la segunda parte del final. Este es como un trabajo de la escuela. Este es el final final. El otro era el trabajo final final. Este es el final final, ahora sí. De aquí es bastante sencillo al principio, porque ahorita voy a empezar a disparar estas cosas y tienen que pegar muy buen ojo. Ajá, ahí no sé por qué me falló, pero... Unas son de saltar, otras son para pasar por abajo. Y no hay patrón, o sea, es aleatorio. Aquí nada más se montan en su riel y ¡boom! No sé si ese sea el núcleo de la criatura o qué sea, pero es a donde tienen que pegarle. Yo me acuerdo un amigo que tenía yo en la primaria, jugábamos a Sonic Adventure 2 en el recreo. Una vez fui a su casa y su hermano mayor estaba jugando esta historia. Estaba de hecho en esta batalla final. Y yo luego que la vi, yo dije, ah, no más, o sea que hay mucho más allá de lo que ya jugué yo en mi Dreamcast. Y pues ya fue años después que lo conseguí en el GameCube, igual que él lo tenía, que me enteré, ah, sí, mira, hay una historia después de las dos historias que tienes que hacer. Y fue así como de, oh. Ahora, este río en el que está parada esta lagartijota, si se caen a uno de esos ríos pequeños, la corriente es muy potente y se los puede llevar y pues ya valieron. Entonces aquí por lo menos hay espacio para tener chance de ver cómo son los ataques y esquivarlos. Y ahora va a ser... Sí, ahora esto va a cambiar, vean lo que hay que hacer. Va a sacar unos como núcleos chiquititos. Hay que rebotar en ellos y ¡bam! No es tan difícil. Solo que sí la haces enojar al parecer. Se lleva y no se aguanta, eso es su problema.
Ok, se alejan, ya saben. Calculan los ataques. Ay, Dios mío. Y ahora otra vez. No llevo la cuenta de cuántos golpes eran. Pero aquí como que estas bolitas empiezan a ponerse más histéricas. Y ya, falta un golpe. Y si pensaban que eso de rebotar en las bolitas era difícil, vean esto. Cancela la gravedad del lugar donde estamos. ¡Bum! ¡Anda! Ahí está. Me atoré en el riel. ¡Wow! Eso nunca había pasado. Pero derrotamos a The Bio Lizard en 3 minutos y medio. No sé. No sé si es mi récord, pero lo hicimos con Shadow. ¡Bum! The seven chaos. Chaos is power. Power is enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. Only you can do this. Stop the chaos emeralds! Space colony still on a crash course to Earth. Sonic. Y ahora vamos a la batalla final contra... No es The Bio Lizard, es The Final Hazard. Con Super Sonic, Super Shadow y el mejor acompañamiento musical posible, Live and Learn The Crush 40. Aquí solamente hay que presionar A y B para ir hacia arriba y hacia abajo y darle en estas como verrugas que tiene, no sé qué sea. Pero vean ahorita en esta toma, vean lo que hizo. Literalmente se ensartó la colonia espacial Ark. Y la está controlando ahora, pero bueno, eso es bastante perturbador. Hay que darle en estas verruguitas que tiene. ¡Ah! Tengan cuidado de no chocar con sus patas o algo. Y si se les acaban los anillos y necesitan cambiar al otro erizo, pásenle por encima o por abajo y vayan al otro lado. Oh yeah. But you can have fun, follow. I put you right back where you came. Live and learn. Hanging on the edge of tomorrow. Live and learn. Run the words of yesterday. Live and learn. If you beg or you follow. Live and learn. You may never find your way. ¡Woo! Ahora, como pueden ver, dispara láseres y se mueven. Y ahorita empieza a disparar esas bolitas. Y los manda, pero hasta atrás. Entonces, no sé si hay manera de esquivar. ¡Ay, Dios mío! ¿Ven? ¡Ah! No, esto no va a alcanzar. Voy a tener que cambiar con Shadow. ¡Ve! ¡Ah!
No, sí llego. ¡Ah, sí llegué! Apenas. El golpe final lo va a dar Shadow, no me importa. Wah, 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 wah. Live and learn. Hanging on the edge of tomorrow. Live and learn. You're the ones of yesterday. Ah! Live and learn. If you beg all you follow. Ah, lo cambió. ¿Lo cambia de lugar? ¡Toma! ¡Boom! ¡Lo hicimos! Sonic Adventure 2 terminado, Final Hazard destruido, mundo salvado. ¡Yes! Maria, this is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Where is Shadow? Do you really think that the professor created him, Shadow, to carry out the revenge on all those who live here on Earth? He was what he was, a brave and heroic hedgehog who gave his life to save this planet. Shadow the Hedgehog. I guess you're right. As a child, I looked up to my grandfather because of all the great things he accomplished in his life. He was my hero, and I wanted to be a great scientist like him. But did he really mean to destroy us? I don't know, but what I do know is we all did it together! You're right. So what's next for you, Rouge? Off again to find those jewels you love so much? Nah, I think I'm gonna give up this line of work. Too much work for too little pay. Anyway, I've got something better than jewels that I'm thinking about right now. It'll all work out, you'll see. If you say so. Creator, the ultimate life form. What's the matter, Sonic? Oh, it's nothing. Come on, let's go home. Dude, the planet is cool and blue as me. Sayonara, Shadow the Hedgehog. Y eso es todo por Sonic Adventure 2 Battle. En cuanto a la historia, aún faltan esos videos extra de los ranks A y el jefe final que prometí. A lo mejor un squad plays por ahí también, pero esta historia es otra cosa. O sea, el... Y no se preocupen, Shadow no está muerto. Solo por si no saben. Pero sí, o sea, este es mi juego favorito de todos los tiempos de Sonic. Pueden salir
todos los juegos de Sonic que puedan en el futuro, pero este es el número uno para mí y siempre lo va a ser por los niveles, la jugabilidad y también esta historia me encanta y sobre todo esta historia final. La primera vez que la jugué, sí me acuerdo que parecía cochino atorado, o sea, llorando cuando vi que Shadow caía a la tierra. Pero no se preocupen, en Sonic Heroes nos responden qué pasó ahí, entonces. Ahora, después, ya que hice esto, voy a hacer los videos extra que les dije de los ranks A. Y el juego que sigue de Sonic será Sonic Unleashed, yo creo. Para seguir con esta tendencia así de juegos de aventura, Sonic Unleashed se parece bastante a Sonic Adventure, a Sonic Adventure 1, a DX más que nada. Mi intención era ir a hacerlos como en orden. En teoría el siguiente Adventure, entre comillas, que sigue es el 2006, pero aún es compatible para el Xbox One, entonces una vez que sea compatible para el Xbox One, aquí lo tendrán. Pero pues ya, esto es todo. Ya no sé qué más decir, ya a lo largo de este gameplay dije todo lo que tenía que decir de este juego, entonces. Ese mensajito del final, o sea, un nuevo día trae una nueva aventura, pero por ahora descansen, héroes. Me encanta. Entonces, ahorita que lo pienso, ahorita que hicimos la historia final, vean, o sea, con Sonic, Shadow, Tails, Rouge, o sea, todos sus niveles van a ser así. Solo que no sé qué hacer, porque aquí está Canon Score. Y en Canon Score haces, pues, es toda la pandilla, ¿no? O sea, vean, ya lo hice. Todos los rank A, pero no sé si hacerlo en conjunto con Sonic, porque creo que Sonic es el que tiene más niveles. City Escape, Green Forest, Metal Harbor, Pyramid Cave, Crazy Gadget y Final Rush. Entonces yo creo que más bien Canon Score. Voy a ver cuánto me toma hacer los videos, así de me dio en el video de Sonic, y dependiendo de cuánto tiempo lleve, voy a meterme a hacer Canon Score, entonces, para hacerlo así, porque, digo, sale su cara de Sonic ahí, entonces, para no, porque además terminas el nivel con él, entonces, no importa mucho. Pero bueno, ese fue el final de la historia de Sonic Adventure 2. Si te gustó, por favor, dale like, favoritos, suscríbete. Y nos vemos en los siguientes videos y en Sonic Unleashed. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi. Cuídense. Chao.